Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal. Les hablo el día de hoy de Carl Switter. No sé si lo han escuchado nombrar, pero les estoy hablando de Alfalfa el original. Él interpretó a ese personaje no solo en la película de Los Pequeños Traviesos o La Pandilla, bueno, también se conoce con otros nombres esta película, sino que él ya había hecho un grupo musical con su hermano, exactamente un dúo hacía algunos años, tenía solo 12 añitos de edad, cuando ya empezó a llamar la atención de muchas personas a nivel general. Desafortunadamente, como pasa en Hollywood, cuando empezó a crecer, empezaron a darle la espalda, pues se perdía este inocente personaje al que tanto habían exprimido con grabaciones musicales, entre otras cosas. Él quiso volver a Hollywood, pero no le permitían pasar de ser un extra en las películas. Esto lo deprimió mucho, pero conoció a una joven que tenía una empresa de cereales, o era la hija exactamente de un dueño de esta empresa, y se casaron. Él la embarazó y a los 4 meses de embarazo, él decidió separarse, ni siquiera esperó a que naciera el bebé y empezó a relacionarse en un mundo de malas amistades. Empezó a trabajar en un bar de poca monta, incluso pues por estos hábitos recibió un disparo en el brazo, pero su agresor nunca fue identificado. Después de estar en este mundo del crimen y tratar de volver a Hollywood, desafortunadamente no lo logró. Y después empezaría a trabajar entrenando perros. Un día, pues simplemente conoció a una persona y su can se perdió y pusieron una recompensa para encontrarlo. Él lo encontró, fue, le habían dicho que eran $50 y le dieron $35 más bebidas en un bar por los $15 restantes. Pero él después se alcoholizó. Se acordó de esto y pensó que todavía le debían $15 y fue a buscar a esta persona. Allí fue muy agresivo, incluso llevaba un arma blanca y el hombre, pues obviamente por defenderse, sacó un arma de fuego y en el forcejeo, pues acabó con la vida de este actor, pues que prácticamente ya estaba retirado y que estaba en tan malos pasos. Su hermano, con quien había hecho el dúo de pequeño musical, desafortunadamente también tuvo un trágico final, y no solo él, sino que arrastró a una persona inocente, pues tenía una novia y acabó con la vida de su novia y luego acabó con su propia vida, algo totalmente inaudito. Entonces, esto fue lo que pasó con este personaje, Carl Switter, que interpretó a Alfalfa en esta película que fue muy bonita y le han sacado una infinidad de versiones o remakes para no olvidar y que siempre llegan a ser un éxito. ¿Sabían o no sabían esto? Déjenlo en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y nos vemos en Facebook como Mr. Andrew para contenido exclusivo. Hasta una próxima oportunidad.